Está en línea y ya lo tenemos en línea para charlar con nosotros a el exintendente de la ciudad de Córdoba, candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, Ramón Javier Mestre. Ramón, ¿cómo estás? Chelo, Ani, Nacho y Alejandro, te saludamos de Jornada Política. ¿Cómo estás? Gracias por el agua. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, se vienen las elecciones internas de la Unión Cívica Radical. Ya después vamos a hablar de las cuestiones más de fondo, pero me gustaría hablar de política partidaria contigo. Se vienen las elecciones internas de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo ves el panorama? ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? Creo que has hecho un pedido y me parece que fue rechazado. ¿Cómo viene la situación ahí? Bueno, como presidente del radicalismo de Córdoba, o si querés, como militante de la política, soy consciente de que hoy el país necesita unidad. Nosotros tenemos un partido muy democrático donde todas las voces tienen el mismo valor, por eso a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Hemos tenido algunos chispazos, diría Chelo, en la presentación la semana pasada, pero se ha acordado un calendario electoral donde la elección interna se va a llevar adelante en el mes de marzo. Eso lo tiene que ratificar el Congreso. Lo que decidieron estos son integrantes de la mesa ejecutiva del Congreso, pero después se junta el Pleno, es decir, a 120 miembros de cada uno de los departamentos para decidir cómo es el cronograma electoral y para poder llevar adelante la selección de las nuevas autoridades que deberían haber asumido ahora en el mes de septiembre, pero que lamentablemente por la pandemia y por la imposibilidad de votar con la inmensa cantidad de contagios de las escuelas, que estamos en una emergencia educativa, que no hay clases, que están cerradas hace un año, que no tenemos espacio donde poder votar, bueno, se ha llevado adelante una prórroga de 3 meses pensando que en diciembre se iba a poder votar. Lamentablemente esa situación no se ha podido materializar y se prorroga lo que normalmente está sucediendo, porque el gobierno nacional, las distintas instituciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, las asociaciones, todos, inclusive en mi partido, todo lo que tenía la elección interna este año, la pasaron para el año que viene. Claro. Me preguntaba, Ramón, ¿qué tiene que hacer el radicalismo para volver al histórico lugar que ocupó siempre en Córdoba, tanto a nivel provincial como municipal, y que perdió terreno últimamente? Bueno, me parece que todos queremos y seguimos trabajando para tratar de lograr la unidad. Una unidad que tiene que generarse sobre la base de la generosidad, que signifique fortalecerlo al partido. Seguimos siendo el partido principal de la oposición por tener 120 municipios gobernando la provincia. En todos los municipios donde no gobernamos tenemos concejales, tenemos tribunos de cuentas, tenemos legisladores nacionales, legisladores provinciales. La verdad que es muy importante la fuerza territorial y política que tiene todavía el radicalismo. Estamos trabajando en todo lo que hace con la modernización. Somos el primer partido a nivel nacional que ha llevado adelante una actualización que significa poder tener aulas virtuales. Estamos con 3 cursos ahora en este momento de innovación en la política, comunicación política y pensamiento político, que es de manera gratuita para todos aquellos que se quieran sumar. Lo pueden llevar adelante. Pero estamos, me preguntaba, trabajando. Ramón, ¿cómo volver a pedirle el voto a la gente? Bueno, esa es la forma de volver. Si uno no tiene un partido político como corresponde, donde capacite a los dirigentes, donde fortalezca los liderazgos, donde dé gestos. En este momento en todo el mundo se está pidiendo un mayor protagonismo de la mujer, porque se lo merece. Entonces nosotros hemos logrado tener igualdad de oportunidades, paridad de género en la Argentina. En el partido somos los primeros que lo hemos hecho y fundamentalmente con escucha. Y nosotros hemos llevado adelante durante estos 7 meses, 8 meses de pandemia, más de 100 Zoom con distintos tipos de organizaciones sociales, territoriales, gubernamentales, sindicatos, sector productivo, económico, economía de conocimiento, salud, tratando de conocer cuáles son las necesidades. Hemos canalizado esas necesidades a través de improntas o proyectos legislativos, a través de nuestros
representantes en los distintos espacios legislativos y fundamentalmente trabajando para poder seguir llevando adelante una posición distinta a la que plantea el peronismo gobernante. Sí, me parece hoy, que me parece, tengo la sensación, y que en esto vamos a coincidir, me parece que en el momento mundial y sobre todo en Argentina que vivimos, es fundamental, Ramón, esto de afianzar los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos históricos, como el radicalismo, como el justicialismo. Digo, porque está bueno que se comience a discutir de política, pero desde la política partidaria, ¿qué son los instrumentos que se pueden hacer? Digo, incluso hasta la hora de hacer consenso. Alejandro. Ramón, según tu criterio, tu gestión, ¿cómo dejó la ciudad y cómo la ves hoy? Ay, Alejandro. ¿Qué pasó? Te digo por qué. Y la pregunta de Alejandro viene por esto. Ayer en ida y vuelta estuvimos hablando con Siciliano y Siciliano dijo... Qué largo, ¿no? La frase fue, sí. Siciliano fue, recibimos una municipalidad destruida. No te puedo creer. Te lo quería preguntar yo, por eso te lo pregunto. Por eso es, según tu criterio, ¿cómo, según tu opinión, cómo fue tu gestión y cómo la ves hoy? A ver, cuando yo asumí la gestión, yo los dos primeros meses no pude pagar los sueldos. Le pregunto a los muchachos en el medio de la pandemia, durante 9 meses, ¿han tenido inconvenientes para pagar sueldos? Nunca. ¿Han tenido problemas para poder afrontar servicios? Sí. Yo daba la cara todos los días. Ellos estuvieron 65 días sin transporte. Inclusive esto también es un acto que me parece que algunos medios de comunicación se deben de preguntar por qué no tenían la misma enjundia que tenían conmigo a la hora de preguntar por qué no había transporte. Me parece que en esto tenemos que tratar de ser todos equilibrados y tener un trato igualitario. Yo trato de ser siempre cauto, respetuoso. Prefiero que de la ciudad y de los temas municipales hable quien tiene que hablar. Si lamentablemente no habla, el problema no es mío. Es de todos los cordobeses, donde me incluyo como ciudadano. Un gobernante tiene que estar dando la cara todos los días. Y ustedes recordarán, me han visto prácticamente todos los días durante los 8 años de gestión, o yendo a visitar una obra o poniendo la cara ante alguna, ante algún problema, o inaugurar, o caminar un barrio, o hablar con los vecinos. Era de manera permanente el diálogo. Y eso yo creo que es lo que nos está faltando. Fíjense que más allá de este tema que intentaron instalar de la deuda, de todo lo que tratan de echarle la culpa a la gestión anterior, bueno, yo solamente con lo que le dije al principio, creo que es más que lapidario. Claro. Yo recibí una municipalidad y dejé una mucho mejor. Yo tenía 14.500 empleados cuando entré, y cuando me fui dejé casi 12.000. Es decir, 2.400 empleos menos. Ustedes saben el costo que eso tiene. Y podría seguir hablando, pero la verdad... Pero, Ramón, todas las figuras que han pasado por aquí de la actual gestión nos han ratificado que incluso hasta tienen elementos para poder llevar a la justicia algunas situaciones de la administración heredada, que sería la suya, no solamente en algunos números que no cierran, sino incluso también en algunas obras que no han tenido un cierre exitoso, como uno de sus emblemas, que fue la obra de Plaza España. Y ellos dijeron que van a hacer uso del derecho y de las pruebas que tienen, si es necesario, para que usted dé explicaciones en las justicias. Bueno, yo vuelvo a repetir, las obras están, hicimos 38.000 luminarias LED, han pasado 10 meses. Yo no voy a entrar en el terreno de las comparaciones. Ustedes viven en esta ciudad y saben perfectamente bien lo mismo que veo yo, ustedes también lo ven. Y todos aquellos que están viendo en la televisión y nos están viendo también lo ven. Yo, al cabo de un año de gestión, había inaugurado el desagüe de Alta Córdoba, había inaugurado la extensión de la Costanera sobre la margen norte, y así podría seguir enumerando las 3.600 cuadras de asfalto, los 12 centros de salud. Es decir, se hicieron muchísimas cosas. La verdad es que no voy a entrar en polémica, vuelvo a repetir, el que tiene que hablar es la autoridad, y hoy más que hablar tienen que hacer. Lo eligieron para hacer. Entonces lo que tienen que hacer es trabajar. A veces me da la sensación de que no está ocurriendo eso hoy en nuestra ciudad, que hay una publicidad que cada vez que alguno de mis hijos o alguno de ustedes o yo entramos en YouTube, vemos un video que intenta reemplazar con alguna
con un poco de marketing, la cercanía o la toma de decisiones. Son los que gobiernan, los que tienen que llevar adelante esa actividad. Yo solamente, ya lo dije, se lo vuelvo a repetir, hice autocrítica en su momento, la vuelvo a hacer. He tenido cosas buenas, he tenido cosas malas, soy un ser humano, esto es un aprendizaje, me hago cargo de mis errores, hago autocrítica y también, por supuesto, como lo dije hace unos días, con el tiempo me ha permitido observar algunos funcionarios que tuve, que es responsabilidad mía porque yo los elegí, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Eso te da tal vez la posibilidad de tener tiempo y de poder observar con mayor detenimiento una situación que la vorágine no te permitía ver. Ramón, ¿cómo estás? Ahora me toca preguntar a mí. El año pasado yo siempre soy de recordar las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal, y en esto vamos a recordar algo que se hizo bien. Firmaron un acta de acuerdo, tanto juez como Negri como vos, que decía que no iban, se me cae el celular, que no iban a participar de un cargo nacional o una elección nacional si participaban de las provinciales. Fuiste el único que cumplió esa acta que se firmó, los otros dos obviamente se olvidaron absolutamente de todo. Ahora la pregunta es, Ramón, hoy estás en modo candidato, ¿qué vas a hacer a futuro? Mira, te voy a contestar con otro modo, el modo mute, ahora que estamos en Skype, que estamos en Zoom, así está el gobernador, así está el intendente, están en modo mute, no hablan, tienen que dar la cara, muchachos. El presidente habla, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habla, el gobernador Kicillof habla casi todos los días, el gobernador Quintela de La Rioja, el gobernador Rodríguez A, el gobernador Bordet, todos los gobernadores ponen la cara, los intendentes ponen la cara, acá no habla nadie. ¿Sobre qué tema le gustaría escucharlo hablar Schiaretti puntualmente como ciudadano? Porque usted hoy no tiene ningún cargo ejecutivo. Justamente porque yo cumplí con una cosa que recién Nacho me preguntaba, que tiene que ver con tal vez dar un gesto que no muchas veces en la política se ve, no es corriente. Yo estoy de nuevo trabajando como lo hice durante 17 años en mi profesión. Yo soy abogado, tengo mi estudio en la calle 25 de Mayo, los invito y de paso si alguna vez necesitan un abogado, acá tienen la posibilidad de que les brinde mis servicios profesionales. Pero mientras tanto, yo no soy de los políticos que van como Tarzán cruzándose de una liana a la otra y pasan toda una vida viviendo del Estado. ¿Por qué lo decís? Pará. Acabás de tirar una. ¿Quiénes son los de la liana? No, ya a ver. Eso no hace falta que yo diga nada. Por uno, por dos. Negri o juez. Por uno, por dos. Negri es radical. ¿Cómo? ¿Que no? Cada uno sabe perfectamente bien de quiénes podemos llegar a pensar o a hablar. Hay en todos los partidos, por supuesto. Esto es transversal, no es un problema de alguien en particular. Yo lo que quiero demostrar es que no todos somos iguales. Si bien es cierto, el artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley, en política, en el periodismo, en la medicina, en cualquier actividad, muchas veces se generaliza y dice, no, porque ahora estas cosas que nos pasan es todo culpa de los políticos. No, pará. Yo soy político, soy presidente de la Unión Cívica Radical, estoy trabajando. Siempre lo repito durante estos últimos 7-8 meses, los privilegios de una vez por todas, la solidaridad le tienen que ganar a los privilegios. Estoy convencido de que, por ejemplo, las jubilaciones de privilegios se deberían de eliminar. Hay un montón que quieren tratar de ocupar un cargo público para ver si al último pueden obtener ese beneficio y jubilarse y tener un sueldo, un haber jubilatorio 3 veces superior al que tiene mi vieja, por ejemplo. Claro. Diego, esto no puede pasar. Yo no voy a hablar con nombres porque cada uno sabe. Yo lo que digo es, y en todos los partidos hay, que está bueno que se discrimine porque no todos somos iguales. Como yo no puedo decir que todos los periodistas son complacientes porque le ponen pauta. No. Hay periodistas que cuando tienen que decir las cosas, las dicen. Entonces, a ver, yo lo que creo es que está bueno que todos digamos lo que realmente creemos y sentimos. Yo decidí, cuando tenía un derecho, porque crearon una ley para que el que perdía podía ingresar a la legislatura, cobrar una dieta de 220 mil pesos
Yo dije, no, porque yo quiero ser gobernador, no quiero ser legislador. No estoy buscando la liana, no quiero vivir de la política. Le quiero demostrar a la gente que hay políticos que realmente lo hacemos por convicción. A mí no me hace falta un cargo para hacer política, para ir a un comedor, para ayudar a alguien que no tiene ni para comer, ni para estar tratando de dar una palabra de aliento y acompañar a una persona que se está muriendo. Digo, esto es una vocación que uno le sale de adentro. Ramón, a ver, esto es política pura lo que te voy a preguntar. Unión Cívica Radical. En su momento se dijo que solos no le alcanzaba y con el PRO lograban, en este caso, poner a Macri como presidente. En la lectura que haces vos como dirigente de la Unión Cívica Radical y como presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba, ¿hoy sigue necesitando la Unión Cívica Radical del PRO o en algún momento va a poder separar la situación y decir, no, vamos como partido y veamos qué pasa? Mira, yo creo que hay que ser muy responsables y cautos al análisis de cada coyuntura que nos ha tocado vivir y que eventualmente nos puede llegar a tocar en el futuro. En el medio de eso te digo que si me van a preguntar por una candidatura, o sea, hay que hablar sobre eso directamente, yo les digo que para mí hoy es demencial. Yo hace 5 minutos acabo de recibir la triste noticia que falleció un amigo, un dirigente leal como pocos, conocido como el Cuquino, un integrante de los Piratas, presidente de la seccional tercera, vive en la Diagonal, vivía en la Diagonal, se murió de COVID. Lamentablemente, así como esta noticia que yo recibí, todos los días recibo noticias de gente que se muere, que está enferma, que no tiene trabajo. Hay un DNU que supuestamente no se iba a echar a nadie. Hay 8 millones de personas que están despedidas, que no tienen trabajo. Yo no quiero estar discutiendo hoy, en el medio de este problemón que tenemos los argentinos y los cordobeses, una propuesta política, una candidatura. Sí puedo decirte que en el 2015 se dio una circunstancia especial, que la Argentina necesitaba ponerle un freno al populismo, que hicimos un acuerdo, fuimos a una interna abierta, y cuando ganó Macri esa interna abierta, Macri decidió gobernar, y lo dijo él, sin hacer una coalición. Y después invitó a algunos radicales, pero siempre la responsabilidad estuvo en él. Nosotros en Córdoba, cuando yo asumí, yo dije, y ustedes lo recordarán, algunos de ustedes estuvieron cuando asumí ahí en Casa Radical en septiembre del año 2018, yo quiero un cambiemos a la cordobesa. De alguna manera, ¿qué significaba eso? Conformar un frente mucho más amplio. Yo quiero fortalecerlo, mi partido. Para eso trabajo, recién te contestaba sobre las acciones que estamos llevando adelante, pero digo, solo no nos alcanza. Necesitamos otros partidos políticos. Nacho recién trajo a colación lo que pasó en el 2019. Bueno, yo me hago cargo de mis errores, se tendrán que hacer cargo de los errores los que cometieron los otros dirigentes, porque habíamos hecho un acuerdo, 3 partidos políticos, un cuarto que suscribía. Yo creo que hay otros partidos más que podrían sumarse. Y de hecho, cuando uno habla con distintos dirigentes peronistas, independientes, la gente como que ha llegado a un punto de cansancio. Llevan 21 años al frente del gobierno. La pandemia lo que vino a hacer es correr un velo, correr una, de alguna manera, una cortina. Lo que se veía que era fuerte no lo es. Es que Aristi tuvo que meter la mano por tercera vez para sacarle la plata del bolsillo a los jubilados y a los pensionados, el 15%. Tenemos enormes problemas en educación, en salud. Está muy grave la situación de la provincia, estamos al borde de un colapso. Entonces yo digo, a ver, han gobernado mucho tiempo, vos dijiste recién y comparto, la base de la democracia son los partidos políticos, la otra base de la democracia es la alternancia, que no sean siempre lo mismo los que gobiernan. Entonces nos tenemos que preparar, una vez que resolvamos la cuestión interna nosotros, con un partido fortalecido, ir a hablar con los otros sectores políticos para ver cómo podemos ofrecerle a la ciudadanía un proyecto que sea superador, que sea más potente,
y que le permita a la gente decir, bueno, a esto lo voy a elegir para que me gobiernen en los próximos años, porque ya está, 24 años ha sido mucho, muchas gracias por lo que hicieron, mal por lo que no hicieron, ahora vamos a cambiar de gobierno. Esa sería la lógica del planteo con relación a lo que vos recién preguntabas, porque no se trata si el pro sí o el pro no. Yo creo que todos los que más o menos pensamos o tenemos ideas comunes, tenemos que tratar de buscar espacios para trabajar en conjunto. Ramón, muchísimas gracias. Te hemos buscado varias veces y ahora estamos charlando. Está bueno hablar de política, está bueno poder hablar de gestión contigo. Ya sabes, tenés las puertas de Jornada para Política abiertas. Para mí que aceptó ahora que solo Talleres está en primera. No, porque lo trajeron a Marcos Díaz, entonces se puso claro, contento con Marcos Díaz. Ahora tenemos este ahora arquero, tenemos olvídate. Arquero, vamos a poder hacerlo. Claro. Bueno, sí. Cuando pare la pandemia tenemos que hacer la revancha al fútbol. Sí, es lo único que te pido, Chelo, no lo marques vos a Ramón. Yo no, ¿en qué cancha yo no jugamos? ¿En San Vicente o en Instituto? No, en San Vicente. San Vicente jugamos de local. Está media seca, tiene yuyo la cancha. Yo no le hice nada, Ramón. No sirve el césped. Bueno. Le ganamos cómodo. La verdad que son... No, perdimos cómodo. Los dos jugadores con los que participé, de ustedes cuatro periodistas que están en este importante programa que tiene en nuestra provincia, ojo con lo que hay va dos a decir. Que son... Dos jugadores que son, como ya se lo he dicho en alguna oportunidad, son marcadores que raspan un poco. Tipo Chiqui Pérez, digamos, una cosa así. Y van al hueso, van al hueso. El tipo me puso en el equipo. Ayala, sí. El tipo agarró el equipo. Agarró su equipo siendo intendente, metió tres jugadores de primera, dos. No, así es muy difícil. Así es muy difícil. Bueno, así Ramón, no. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas Ramón. Gracias por la buena onda. Chao, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Igualmente.